Good evening. Good Hi. evening, teacher. Hi, Hi, Eric. how are you? Good, and you? So-so. So-so. Esperando que sea, sí, esperando que sea sábado en la noche para pegar una buena durmia. qué bueno, creo que sí, todos queremos eso. Ah, después de una jornada larga de Ah, sí. trabajo. Yeah, you're expecting that. Eso es lo que uno Sí. ya espera, por así decirlo. Yes, that's. Exacto, ay, querer descansar algo. Ajá, sí. Así que, ni modo, así que ya le voy a mandar, ya le voy a mandar, Ajá. ya le voy a mandar, ya a ver, ahorita que este volado no me carga. Talento. Hasta se corrió Jonathan, ahí estaba conectado. That's true. ¿Qué le pasó a Jonathan? A lo mejor está teniendo Se problemas. corrió, ¿qué? A lo mejor está teniendo problemas con el internet. Bueno. Ah, de hecho voy a mandarles mensajes a los demás porque sí, veo que Están conectando. yeah. Ahí en el mensaje que le acabo de mandar, ahí es donde, cómo le toman para tomarle la orden de la pupusa. Uy, sí, así mero. Obviamente. Así cuando no. Y de pronto uno así como que. Es, todo lo. De pronto es mi lugar favorito. ¿Y por qué comes pupusas todos los días? Mi esposa así como que, ¿por qué come pupusas todos los días? Y yo, es que son ricas. La variedad de sabores, ¿eh? Cabal, cabal. Variedad de sabores. Permítanme enviarle un mensaje a los demás. Okay, like everybody's coming right now. I just sent a message for the other ones. Huh. Even Carlos is coming. Hi, Carlos. Ay, Carlos no estuvo ayer, ¿verdad? No, y se dio la fuga, mira, ya Hey, he corrido. that's true. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, come on, everyone is like getting off on here. Hi, Janet. Hi, teacher. How are you, Hi. Fine. You're fine? You look tired. What did you have? ¿Qué dice, teacher? Se ve cansada. Ay, es que estaba con una gripe horrible. Eso. Horrible. Sorry. Sí, eso. No es muy divertido. Pero no No. fue, usted no se ha puesto la vacuna recientemente, Stephanie. No, me toca hasta el otro viernes. Ah, ok. Ajá. Yo ¿Y creo por que no me qué? lo hubieran puesto esta semana, si lo hubiera puesto para esta semana. No, no se la ponen así, se la postergan. Sí. Ajá, ya. Sí, está Sí. enferma, sí, no, Es no. que algunos compañeros de trabajo les ha dado gripe después de que se Ajá, han que se la puesto la ponen. vacuna. Ajá. No, pero a mí no. Yo tengo hijitas de hacer algo mal. Es fin de semana, oportunidad para tomar descanso. Sí. Esto. Sí, en este momento vamos a tener, digamos, un lapso, digamos, un tanto considerable en cuanto al siguiente módulo. Igual vamos a tener descanso en ese aspecto. Pero solo una semana, teacher. ¿Ah? Una Creo que semana. más dice. Probablemente
sea un poco más de una semana. Ahí todo va a depender de qué tan rápido esté lista toda la papelería. En lugar de sus empresas, qué tan rápido lo hayan enviado, porque si ya las han enviado nada más envía toda la documentación para el INSAFORP y pues allá validan eso. Entonces, y para validarlo es como casi 2 semanas que tardan. Entonces, okay. Y ahí va a depender. Sí, porque en mi caso, bueno, y Salvador también, no sé si Salvador se habrá dado cuenta si enviaron la documentación de la empresa, porque siempre nos envían copia a nosotros y hoy no nos enviaron, así que creo yo que no le alcanzaron a enviar, pero saber, bueno. Supongo que sí, voy a render de nuevo. Ok, chile. Hey, Jonathan ya no volvió a conectarse. That's weird. No, se volvió a conectar, pero igual se desconectó otra vez. Yes. Y alguien está ahí está Carlos ya conectado también, teacher. Ahí está Carlos. Conectado, everybody. Yeah, just missing. Teachers. Hi, Carlos. Teachers, perdón, ayer no me pude conectar por motivos de salud. Intenté conectarme, pero, o mejor dicho, tuve la intención, pero fue bien complicado. Creí que iba a poderme conectar a la clase, pero ya no me fue posible. Bueno, lo importante es que acá estamos. Ya hoy prácticamente es el último día que vamos a tener. Y pues I hope everybody to connect. Déjenme revisar acá y les comento que we're gonna have the meeting. Vamos a tener la encuesta. En este caso, ya les confirmo la hora. In this case, the time in which we are going to start with the meeting. With the survey. Sería las 9. 9 en punto. Okay. Las 9 en punto le vamos a parar un poco lo que vamos a estar haciendo, lo del feedback y todo eso, y pues vamos a dedicarle un par de minutos a explicar cómo se va a desarrollar la encuesta. Para los que estamos acá, todos sabemos cómo tomar captura de pantalla, ¿cierto? No tenemos problema en eso. A ver, ya. Como recordarán, para los que estuvimos en el módulo 1, es como parte fundamental esa captura de pantalla que tenemos al finalizar la survey. Entonces, ahí les voy a explicar cómo vamos a hacer, ¿ok? Cómo vamos a estar haciendo. Bien. Voy a pasar asistencia entonces porque vamos a tener que practicar y básicamente desarrollar algunos ejercicios que hemos tenido pendientes en cuanto al manual. Ahora vamos a trabajar duro en el manual, ¿ok? Básicamente, como les mencionaba, ahora es retroalimentación de los temas principales que estuvimos viendo durante la semana y pues han habido algunas actividades en el manual que no las hemos completado. Entonces, esta clase será para ello y pues también con el desarrollo de la encuesta, como les mencionaba, que es parte fundamental para... Permítanme, alguien no puede entrar. What? Tentativamente, ¿cuándo comienza el tercer módulo? Les estaba mencionando a ellos que probablemente sea después de las vacaciones de agosto, probablemente. Entonces, todo va a depender, digamos, que qué tan rápido entreguen todos la documentación. Entonces, si hay alguna tardanza en cuanto a la documentación, pues así va a ser también el inicio del siguiente,
del siguiente módulo. Esperaría yo que ya la mayoría, si no es que todos, ya hayan, de recursos humanos de sus empresas, ya hayan enviado esa documentación. Entonces, así para no tener ningún tipo de... Eso sí, ya la enviaron. ¿Cómo dice? Eso sí, ya lo enviaron de recursos humanos. Nada, perfecto, entonces. Y así, eso lo vamos a estar a espera del próximo inicio. ¿Vale? Estar a espera del próximo inicio y creo que no habrá ningún inconveniente. Ok, bien, vamos entonces a pasar a asistencia. Ajá. Le quería pedir permiso para estar solo como oyente ahora. Vaya, eso sí que... Es que me pusieron la vacuna y no me siento muy bien. Eso sí, Joanny, que le voy a pedir. sé que va a ser mucho pedir, pero a las 9 vamos a iniciar con el desarrollo de la encuesta. Sí, entonces, de hecho, voy a estar en la clase, pero sí, sí me siento bien. Sí, vale. Entonces. Pues, ¿cuál le pusieron? Ay, la próxima. AstraZeneca. AstraZeneca, no. Pfizer. La Sinovac. No. Ay, ¿cómo se llama esta? Es la actual que está... La moderna. Ajá, esa. Pero sí me ha caído algo mal. Bueno, espero que no vayan a pasar a mayores los síntomas y pues... Buenas noches, ya logré entrar. It was you. Usted era la que no podía entrar. Me costó un millón. Y eso... Qué raro que le haya estado dando problemas. Sí. No, pero lo bueno es que ya está acá. Sí, teacher. Okay, that's a good thing. Bien, entonces vamos a pasar a asistencia. The first one. I see Amilcar there. Hi, Amilcar. Hi, teacher. Aquí saliendo del trabajo. Me cambiaron ya el horario. Estoy bien feo. Ya me tocó estar yendo al site, ya no estoy trabajando desde casa y hoy sí me toca salir ya bien noche. Y ahorita logré salir rápido de una llamada, ¿no? Porque casi como a las 9 y en todo lo que llego a la casa se me hacen las 10:30. ¿Sí? Pues sí, ya le toca bien complicado entonces. Sí, ya me ha tocado, pero ahí estamos ya, que me estamos ajustando un poquito ahí a los horarios ahorita. Claro, claro. Sí, me ha hecho falta. Claro, claro. No, pues vaya con cuidado. Ok. Gracias, Ahí voy a ir oyendo ahí. Ok. Ana Claribel. Present. Perfecto. Ana María. She's not connected yet. Carlos Eduardo. Present, teacher. Ok. Eric Guillermo. Present, teacher. Ok, perfecto. Stephanie Janet. Present. Ya le estoy cambiando el nombre. Fátima. Present. Alejandra. Present. Ok. Hilmar Cruz. Present. Ok. Jonathan Alexander. Present. All right, Carla Benacer. Carla, I think she disconnected. Creo que va conduciendo y se le desconectó. Sí, se desconectó. Ajá, sí. A lo mejor haber perdido señal. Yeah. Natalie Vanessa. Sí, se le comes late. Nubia Zulema. Creo que no lleva de camino todavía. Romeo Alexis. Rosa del Carmen. Present. Hey, ¿dónde está Rosa? Rosa. ¿Tú dónde caemos, Rosa? I wanna see you. Ok. Ay, Rosa.
Okay. Hi. Good. Roxana Yesenia. Present, teacher. Ah, okay, thank you. Salvador Alfonso. Ah, ya. Ya dijo presente, Salvador. Ok, sí, creo que él está en una reunión, si no me equivoco, ¿verdad, Eric? Desconozco, teacher. Creo que sí. Pero sí, ahí, ahí está escribiendo. Ah, no, Carla está escribiendo. Carla. Sí, uh-huh, sí, sí. Me comentó de que estaba en una iba a estar en una reunión nomás saliera del trabajo. Ah, ok. Nada más. Ah, pues es que hoy no he podido platicar con él, no me he dado cuenta. Ah, ok. Ah, sí, se está en reunión. De... Yeah, he's in the meeting. Stephanie Lissette. Ok, she's not here yet. William Alberto. No, mire, him. And Joanny Noemi. Present, teacher. Ah, ok. Thank you. Perfecto. Ah, ok. ¿Dónde es Carla? Ah, se volvió a desconectar Carla. Ahí está. Ok, perfect. We're going to start then. What are we going to do like today? As I told you, we are going to do a general feedback from the main topics that we were doing during the week. Entonces, lo que vamos a hacer este día va a ser un feedback general de los temas principales que estuvimos discutiendo durante toda la semana. Ok. Entonces, vamos a comenzar desde el primer tema que tuvimos el lunes. Ok. That's the first thing that we're going to start off today. And can somebody tell me what was the main topic that we were doing on Monday? ¿Alguien recuerda el tema que estuvimos trabajando el lunes? Vamos a ver qué tan buena memoria tenemos. Can somebody remember the topic that we were doing on Monday? Ways to report a problem. Ah, okay. That was one of them. Ways to report a problem. All right. That was the main topic that we were doing, okay, on Monday. Thank you, Hilmar. All right. ¿Y cómo solíamos dar, o cómo podíamos, solíamos reportar un problema, Carlos? Can you give me an example? Using the word like, utilizándolo, ¿verdad? Uh-huh. Al momento de plantear el problema. Uno de los ejemplos podría ser, I would like to report a problem with my cell phone, que fue, por ejemplo, una de las que yo puse en aquel momento. Uh-huh. Ah, ok. Not say, le puse. Uh-huh. Uh-huh. Ah, perfecto. Yeah, that's perfect. So, de esa manera solíamos reportar un problema, ¿cierto? Entonces, just keep that on mind. Entonces, que usábamos el would like y luego to report a problem. Solíamos tener otra forma de poder decir o poder reportar un problema, ¿ok? Era I would like to report an issue. Issue decíamos que era un sinónimo de problem, ¿ok? Cuando ya estamos hablando de dispositivos, hablando de la red, ¿ok? O hablando de algún otro aparato que solemos usar generalmente en nuestros lugares de trabajo. All right. That's like the most common that we report. So what are we going to do like right now? Básicamente vamos a estar con el review de los temas de toda la semana. As I told you, after that, we're going to have general feedback. Y pues aparte del general feedback, vamos a llenar como les mencionaba, algunos de los ejercicios que nos han hecho falta, por así decirlo, de complementar en el manual, ¿ok? Luego de ello, a las 9 en punto, vamos a iniciar con lo de la encuesta de satisfacción, que creo que para la gran mayoría no nos vamos a tardar mucho porque casi viene siendo similar, lo mismo, ¿ok? Lo mismo en cuanto al desarrollo del contenido.
a comparación de la survey pasada. Ok. Y pues ya luego después vamos a tener un par de palabritas de despedida. Ya que probablemente cabe la posibilidad de que para el próximo módulo ya van a tener un nuevo facilitador. Y eso es bueno para ustedes. Bueno en el sentido porque se van a ir acostumbrando a nuevos métodos, a nuevos tipos de pronunciación. Ok. Y that's pretty cool. Y esa es la forma en cómo se van a ir practicando nuevas estructuras en all those things. Y pues obviamente van a tener nuevos compañeros. That's really good. Right. All right, let's start with these things. Okay, entonces el primer tema que habíamos estado practicando es ways to report a problem, right? Entonces ese fue básicamente la primera estructura o el primer tema que estuvimos viendo el lunes. Ajá. Entonces, ¿cuál básicamente era la base o la fórmula que nosotros generalmente utilizábamos para ello, para desarrollar esta estructura? Ah, entonces era sencillo. I would like to report. Y acá solíamos hablar sobre el problema que nosotros generalmente teníamos, ¿ok? Entonces acá la clave estaba en que usábamos un subject. En este caso recordemos que puede ser cualquier pronombre o nombre propio. Generalmente acá, cuando se reporta un problema, siempre es en primera persona. ¿Okay? Entonces tenemos el subject y luego would like, right? Y luego tenemos report a problem. Y esa es parte de la estructura. Y luego acá tendríamos un complemento. ¿Y el complemento para qué nos sirve? Ah, ustedes ya saben. Para saber de qué estábamos hablando. ¿Ok? Sobre qué aparato nos estábamos refiriendo. ¿Ok? En este caso acá podríamos poner este ejemplo. I would like to report a problem. ¿Ok? En este caso podríamos decir. My printer. ¿Ok? Doesn't print pictures. All right. And here we get a problem. Y en este caso, pues acá ya estamos reportando un problema. ¿Cuál es el problema? Ah, que la impresora no imprime dibujos o no imprime básicamente imágenes. All right. So in that case, this is the way how we report a problem, right? En este caso, Eric, ¿cuál es el problema más común que usted ha reportado? Aunque bueno, that would be like kind of curious porque ahí usted es el que soluciona esos problemas, de hecho, no que lo reporte. But in my house, I report a problem with to Tigo with the internet. Ah, okay. Yes. Yeah. Okay, but how do you do it? Can you give that as an example? ¿Puede ponerlo en contexto? Okay. Así de la forma en la que les habla. No, entonces no puedo porque todo va a quedar grabado. ya nos dio la pauta entonces que. no, es que yo primero les escribo y les escribo. Cuando veo que no me responden, entonces directamente en Facebook les pongo señores ineptos que no me resuelven mi problema. Entonces ahí me responden en el momento. Okay. Lamentablemente. Oh my God. Déjenos saber su incomodidad. Y dicen, yeah, bla, bla, bla. Yeah. Ajá. Are special. Yeah. I would like to report a problem with my internet. Uh-huh. The signal is cut off, and
and disconnected. Nah, okay, and it's disconnected. Ah, okay. Disconnected. Mm-hmm. That's one common way to report a problem. Okay, good. Thank you, Eric. This is Janet. Thank you, sir. What are like the most common problems that you have reported before? Might be in your house or your work. Oh, sería system failure. ¿Cómo se dice? Fallo de sistema o algo así. Failure. Ajá. System failure or the system fails. Sí. Es generalmente eso. Ah, okay. That's really common. Es bastante común, inclusive en Bangkok. Sí. Yeah. Y ahí le toca decir a uno a la gente, no hay sistema. Lo triste es que la gente a veces no entiende eso y con los... No, se enojan. Con los cajeros se enojan. No, okay. A nosotros nos dan la bendecida. Exactly. I mean, a general problem, you don't know that. Okay. Y cuando le habla al de sistema para reportarlo, Stephanie le dice, ¿y qué le tocó? Le dice el de sistema. No, o sea que recibe por ambos lados. No, cuando ya vi, soy yo, ¿verdad? Que tengo al gerente, ¿vale? Y el gerente le comunica al del sistema y reinícieme. Es que ya lo hice, le digo. Es que no es eso, le digo. Revíselo, my, ya se puede revisar. My God. No, yo por eso antes de, bueno, acá por lo menos en el internet, antes de reportar algo, lo reinicio, desconecto todo. Ajá. Dejo unos 15 segundos, 20 o un minuto, vuelvo a conectar todo y si ya no funciona, entonces ahí sí. I call. Yes. But anyways, solo para que me digan, ¿no? Un panel es que está bonita, están en mantenimiento, ¿no? Yes. All right. Thank you, Stephanie. Fátima, how about you? I would like to report a problem with software accountant. With the software? Okay, that's a headache, I guess. Supongo que es un dolor de cabeza cuando eso falla. My God. That's why numbers and me doesn't get along. I mean, we don't get along each other. No lo llevamos bien. Ay, no, teacher. Yes, estamos. Me gustan los números. Los números y yo estamos divorciados. Ah, bueno. Yes. not in a good term. Yeah. Okay, good. Thank you, Fatima. How about you, Hilmar? Hilmar, you got the microphone now. Oh. The most common problems are failures with the internet or the computer does not turn on. Oh. But you're the one that knows about computers, right? So. Tal vez no lo conectaba a la corriente o no ha encendido. Yeah, I mean, that's funny. El otro día así estaba alguien por ahí. Dice, no, se molestó el monitor de la computadora. Y es que estaba con la lucita amarilla. Y es como cuando está en... Se desconecta el cable de video. Exactly. Yeah. Okay. Good. Jonathan? How about you, Jonathan? I would like to report a problem with my cell phone. Ah, with your cell phone. Ah, okay. All right. What happened to your cell phone, Jonathan? Perdón? What happened to your cell phone? It's broken. It's broken. Okay. Okay.
A veces reportan esos casos así, like, it's broken. ¿Y cómo se rompió? No sé, él solito. That's funny to listen to those people like that. All right, Roxana, how about you? I would like to report a problem my laptop no da la imagen, no sé cómo se dice. It doesn't show images. It doesn't show the screen. The screen. It would be the screen. Nah. Okay. All right, Roxana, thank you. What's that? Nubia, how about you? Fine, teacher. All right, give me a second. I'm gonna. Hey, Ana Maria. No me digas que arruinó la camarita. Ah, no, ahí está. La miraba oscura y así como que, what happened? Espérese, paciencia. No, es que generalmente cuando tiene la cámara apagada, se ve como, no se ve negrito, entonces la suya estaba como súper negrito, entonces like, quebró la camarita, o no le prestaron la computadora. No, es que estaba apagado el lente. Ah, ok. El lentecito. Ok, de la, ok. De la laptop. All right. So, Nubia. Hi, teacher. So, what's the most common problem that you report? Hi, teacher, I don't remember. Uh-huh. What is the sentence? I would like to report a problem. I would like to report a problem with my car. With your car. Ah, okay. Yes. What happened to your car? The motor. The engine? The ajuste? The engine needs to be checked. The engine? Engine, motor, engine. Ah, okay, engine. Needs to be checked. To be checked, okay. Ah, okay, there you go. That's one. Okay, Nubia, thank you. Okay, teacher. All right, good. Natalie, how about you? Puede ser cualquier problema, teacher, ya sea en la casa, de la casa o del trabajo. Cantar, no reportemos un problema. I want to report a problem with my boyfriend. It doesn't pay attention to me. No, ¿verdad? Es que quizás el problema aquí por mi casa. Ok. Tú puedes. Es que quizás acá el problema por la casa es la recolección de la basura. ¿Vale? Sí. That happens everywhere. El problema ahora es la nueva gente que está, que no, antes decían que... Ahora es peor todavía, ahora es peor. No se sabe ni qué día pasan, o sea, usted sabe qué va a pasar, pero ya no tienen días asignados. Hoy pasa cuando a ellos se les pega la gana. My God. Sí, porque por lo menos aquí en mi casa antes ya sabíamos que los martes y los jueves pasaba la basura, pero ahora no se sabe. No, igual. Vaya, a ver. Sí, estamos cerca. Con Ana María vivimos cerca y es la misma zona la que cubren. Sí. Allí abajito del colegio del Cristian, de la escuela esa. De la escuela cristiana. Uh-huh. Ajá, se fija en esquina. Ahora había un montón de basura. Ahí la sacan toda la gente ahí saca la basura ahí. Porque hoy no se sabe, entonces lo que hacen es sacarla porque como pues al final no saben qué día va a pasar, ¿verdad? Yes, that's true. So you say, ¿sí? I would like to report a problem. I would like to report a problem, the trash. The truck doesn't collect the garbage. Doesn't collect
collect? Ajá, the garbage. Ah, okay. All right. Okay, Natalie. There you go, Carlos. Yes, teacher. Ya había participado. Ya había participado, es cierto, ¿verdad? Es que no entiendo por qué se me mueven las cuadrículas. Thank you, Carlos. Pero si no, pues. We're gonna do it again. It's another problem. Give me a second. Let's Amilcar. Let's see Amilcar. Amilcar no participado toda la semana. Yes. Ha estado de rebelde, Amilcar. Okay, Amilcar. What is the most common problems that you report, Amilcar? In my internet, it's all time issue. Okay. For example, I have the issue with the signal because they drop all time in the morning or in the afternoon. Ooh, nah, okay. Good. That's the most common problem, right? All right, Amilcar. Yeah. Okay, Amilcar. Thank you. All right, Romeo, what's the most common problem that you report? It might be in your house or at work. I would like to report a problem with my slow phone. Ah, okay. All right, man. Okay, Romeo, thank you. A Romeo le toca estar como novia. It's like, calm down, calm down. Before participating. Okay, good. How about you, William? What's the most common problem that you generally report? Okay, I would like to report a problem. My customer doesn't receive the product. Ah, okay. Ooh, that's a big problem. When the customer doesn't receive the product? That's a serious problem. Thank you, William. All right. Okay. Mrs. Urrutia, you're coming. Ya la vi. Se acaba de conectar. Turn on the camera. Hey, what is it? Hello. Hola, teacher. Hola. What's the most common problem that you generally report in your house, Stephanie? Podría ser la última porque no sé de qué está hablando realmente. Ways to report a problem. Formas de reportar un problema. El tema de lunes. Estamos haciendo en general feedback. Those are the names. Hey, how many people do I have here? 20, 19, 19. Hey, finally, por fin tengo a todos conectados. That's really cool. Yes, solo Stephanie Adeline faltó. Okay, continue looking for Stephanie and you will participate later on, okay? Ana Garcia, what's the most common problem that you generally report? I would like to report a problem with the printer. Nah, okay. What happened with the printer? I find it hard to turn on. No sé si así es. Me cuesta que encienda. Ah, okay. Mm-hmm. Yeah, that happens. That's true. La que yo tengo acá hace unos sonidos todos como raros, como que está poseída antes de encender. That's weird. I know that's common on it. Okay, Ana, thank you. Who's next? Rosa, are you there? Yes. All right, Rosa. What's the most common problem that you generally report in your house?
I would like to report a problem. My TV doesn't turn. Turn on. Turn off. Okay. Ah, okay. Good. There you go. Doesn't turn on. Y el técnico así como, what happened? Ah, es que estaba una tormenta eléctrica, cayó un rayo y entonces no enciende. Oh my God. Ya me pasó la primera vez. That's sad. Ok, entonces aprendí que tengo que desconectar todo en una tormenta. All right, Ana María. You haven't participated. I would like to report a problem with my remote control. Ah, okay. What happened to the remote control? It's damaged, burned. It's damaged. Ah. You throw it on the ground. Lo tiró al piso. No. Lo presioné mucho. Ah, okay. Le enseñó la teclita. All right. Okay, good. So those are like the most common ways to report a problem that we generally have. Bien. Ahora vamos a poner el manual porque ahí vamos a comenzar desde esas clases tratando de rellenar algunos de los ejercicios que todavía tenemos pendientes con relación a esos temas. Just give me a second. I'm going to stop sharing this in order to continue with that. Oh my God, give me a second. The department. That's a problem with the PDFs. Sometimes they don't work. And I don't know why. Ah, it's loading. Okay, so let's go to page. Give me a second, I'm gonna see here what page is the one that we're gonna be sharing on. This is gonna be true. Okay, go to page 39. Okay, 39. Go to the page 39. Vámonos a la página 39. That's gonna be the page in which we are going to start with this. Give me a second. My God, what happened to this? Okay. Ah, caramba, no la había guardado. Okay, good. I'm gonna share that page. And this is the page that I was saying. Okay, if you remember, we were practicing this conversation at the beginning of this unit, unit 4. Okay, so this one is like reporting a problem through a phone call, right? Que básicamente acá reportamos un problema a través de una llamada, okay? But don't pay attention to the conversation because it's something that we have done, okay? In that case, hicimos la práctica. We don't have any problem with that. Okay, this is the one that we had to pay attention with. Okay, it says, va a ser un tanto sencillo para aquellos que tienen, por así decirlo, impreso el manual. Why? Porque acá simplemente vamos a poner un chequecito, ¿ok? Dice, check which problems are the most common reasons to call tech support. ¿Ok? Good. En este caso acá,
Acá tenemos diferentes tipos de problemas por las cuales nosotros podemos llamar a servicio técnico, por así decirlo, tech support. Okay. Número uno dice, new software. Ah, cuando hay un nuevo software y no se comprende, generalmente se tiende a tener problemas. Okay. All right, that might be one. The second one, no internet access. That's the most common, right? Ese es como el más común de todos. Everybody got that problems with that. Casi todos siempre hemos solido reportar ese mismo inconveniente. A virus. Ah, when the computer gets a virus. Y se nos pone toda loca, right? The computer. That's another one. All right. And then deleted files. Ah, archivos eliminados o archivos borrados accidentalmente. By accident. That can happen sometimes. En especial cuando no los encontramos en la papelera de reciclaje y son archivos importantes. And I'm like, yeah, man, that's sad. Really, really, really sad. Okay. Next one. Paper stuck in printer. Ah, that's a headache. Ese es un dolor de cabeza también. Especially for the ones that are printing. Para los que están imprimiendo, cuando de repente imprimen varias páginas y se queda una. Así como que la agarra y la envuelve y le queda trabajo en la printer y no sale. Right? That's a headache. Okay. USB ports out of order. Ah, cuando los puertos USB de las computadoras no funcionan y usted quiere introducir la información a través de una USB y nada. Right? Esos puertos así se pueden desactivar, Eric. ¿Podemos desactivarlos? Hay políticas que usted las puede echar a andar, ¿verdad? Para que desactiven los puertos USB. Ajá. Se puede hacer mediante programitas. Uh-huh. Interesting. Por eso me gustaba computación, pero lástima de matemática ahí. Anyway. We got funny noise in the CPU. That's another one. Cuando escuchamos sonidos bien graciosos en el CPU, right? And sometimes that happens, en especial cuando son de escritorio. No, and even laptops, inclusive las laptops. Esta vez tiene un sonido bien gracioso, ¿eh? Como que es una chicharra que anda adentro. Eso sucede por la acumulación de polvo. Uh-huh. En los ventiladores. Uh-huh. Exactly, en especial cuando no se llevan a limpiar. Ya tengo como 2 años de no llevarla. Uy, fíjese que hace poco. That's why. A veces uno comete el error que uno pone las laptops sobre las en las camas, uh-huh, sobre cojines, y esa despiden la mota, la pelusa, y esa se va para lo que es el ventilador, ¿verdad? Yes. En el caso de las de escritorio es un poco más fácil repararlas, pero en el caso de las laptops sí lleva más trabajo. Y a veces, si es demasiado el tiempo que lleva con la falla, aunque usted le dé mantenimiento, ya no se corrige porque ya ocasionó un desgaste que al girar, pues siempre lo va a generar. Uh-huh. Yeah. Nada, a mí me pasó con la que tengo de la oficina. Vi que empezó a decir algo en la pantalla, ¿verdad? Pero no le puse atención. Uh-huh. Como a la mediodía que yo había estado trabajando, empezó a hacerle pip, pip. Y yo, ¿qué es eso? Y yo ni la quería ni tocar. Y se paró, se pegó el ventilador, me dijeron cuando la llevé a la oficina. Dice Bobby que le echó café, señora. No, porque está abajo. My God.
Escuchó como me dijo este Amilcar en la oficina, solo me dicen señora Ana. Acá en la clase le decimos señora María. No, no me gusta. Yeah, she doesn't like that one. Mejor Anita, ¿verdad? Yeah, that's it. Okay. Okay. Now, listen, in here, this is another big problem that we have when the screen is frozen. Ah, y nosotros estamos bien apurados ahí, like trying to do something, y, la, y de repente la pantalla pegada. Ah, that's a big problem. Huge problem. Y a veces es como que las computadoras saben cuando usted tiene una urgencia por hacer algo. Es cuando más fallan. And you're like, ah. But anyways, por eso no hay que mostrarle lo estresado que puede estar o el miedo que tenga. Las computadoras, los impresores, y cuando voy a comprar las tortillas. Yes, nunca salen las benditas tortillas. That's true, that's true. Ah, gracias al cielo nosotros no las compramos. O las pupusas. Oh, yeah. No, yo cuando se tardan mucho me cambio, me voy para otro lado. Pues si lo atienden bien, llega alguien bien, ¿verdad? Como en la imagen. Depende, también no, si se rica la pupusa, sí. No se va a cambiar. Obviamente, ahí Eric ya sabe, la imagen que me mandó, ahí sí, ¿verdad, Eric? Con gusto, espero una hora. Ok, en here. Entonces ahí lo que vamos a hacer es poner un chequecito, cuáles son los problemas más comunes por los cuales ustedes suelen llamar, ok, to tech support. Like we generally call it to tech support, right? Soporte técnico. Ok, let's go down in here. And if you're thinking here, if you see here, entonces es básicamente las estructuras que hemos estado trabajando anteriormente, ok, las formas en cómo nosotros solemos reportar un problema. This is like the most common way how we report a problem. ¿Por qué veo que se han desconectado dos? ¿Quién se desconectó? Jonathan, are you there? Ah, Jonathan is one of them. But the other one? He's coming. Okay. Anyways, let's continue. In here, okay, you got the most common ways to report these problems. Example, I would like to report a problem. Ah, acá. Y acá, básicamente, tenemos, por así decirlo, frases las cuales podemos necesitar para mencionar qué tiene nuestro aparato. Example, it does not seem to work. Ah, parece que no funciona. I would like to report an issue. Esta es otra forma de cómo reportar el problema, ¿ok? I would like to report an issue, like, me gustaría reportar un inconveniente. All right. And the other one, que esta sería como la más informal. I had trouble with. Ah, tengo problemas con. I had trouble with, o tengo problema con. ¿Ok? Y ahí pues mencionamos el nombre de el aparato con el cual tenemos problemas. The device in which we have problems with. Ah, it does not turn on, no enciende. It makes a strange or funny noise. Ah, que es un sonido gracioso o un sonido raro. Okay, that's the most common one. All right, so we're not going to step that much in here because it's something that we have been practicing. Okay. Esto no lo vamos a hacer porque es lo que estuvimos haciendo hace rato, al principio de la clase. Okay, las formas en cómo nosotros reportamos un problema y cuáles son los problemas más comunes que tenemos. Okay, like the most common ones in our house. This is the one, if you remember the homework that I told you to do, this was the homework. Si recordamos acá, esta se las había dejado de tarea. Okay, and most of you did it. Y la mayoría de ustedes la hizo. That's pretty cool because you did it. So we are not going to stop that much in here. All right, this is a different. Report a problem using formal language. Okay, that was one. Okay, and in here.
use would like to say what you want, especially when making offers and requests. Acá ya es cuando usábamos el would like. ¿Para qué? ¿Para qué usamos el would like? Ya no era para reportar un problema en sí, ¿ok? Sino para... ¿Para qué era? Ah, aquí tienen la clave. When making offers and requests. ¿Ok? Para hacer solicitudes formales. ¿Ok? O ofrecer algo de manera formal. And we got some examples in here. Y teníamos algunos ejemplos acá. All right. Eric, help me read in the first example, please. In here, this one. She would like to send the reports today. Ah, okay. She would like to send the reports today. ¿Qué es eso? ¿Una offer o una request? Can somebody tell me what is that? Is that an offer or is that a request? Offer. Yeah, that's an offer. All right. That's an offer, not a request. Recordemos que request ya básicamente es una solicitud. Ana María, read the second example. In singular. He'll like to meet the new employers tonight. He'd like to meet the new employees tonight. Ah, okay, good. Is that an offer or request? What do you think? Dice, a él le gustaría conocer los nuevos empleados esta noche. Offer. Is that an offer or request? Maybe offer. An offer? Do you think? Suena más como una request. Porque ahí básicamente sí, estamos solicitando, está solicitando ver los nuevos empleados. Él quiere ver los empleos. Exactly. Ahí no hay ningún modo de cómo ofrecer. All right. That's the idea here. Okay. This one is in singular. Now in plural, Rosa, help me a reading. They would like to speak to a supervisor. Okay. What is that? A request or an offer? Rosa? Request. Let's see. They would like to speak to a supervisor. That's a request. Okay, there you go. That's a request. And how about the next one, Fatima? Read it, please. We'd like to ship this container tomorrow. Nah, okay, there you go. It says, we'd like to ship this container tomorrow. Is that an offer or a request? Is request. Is a request? Vamos a ver, ¿quién está de acuerdo con Fátima? Who agrees, Fátima? No, ok. ¿Quién piensa que es lo contrario? My God, people, you're static. Y todos así, solo Nubia la, con la manita y todos así como que. ¿Quién está a favor? Like, ¿quién está en contra? My God. You're not participating at all. Look at Rosa. Rosa is sleeping. Come on, Rosa. This is the last day. Es que me duele la cabeza. Ah, okay. That's different. Yeah, I mean, sometimes that happens. Okay, what does it say in here? Look. Si tenemos este espacio acá, dice, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Huh. Imaginen que una pieza, un equipo, una pieza de un equipo en su lugar de trabajo está rota o está quebrada. Así van a seguir. Write from 4 to 5 requests about it.
a escribir de 4 a 5 posibles. Possible. It says right from 4. Request. Okay, request. Let's suppose, okay? No vamos a incurrir en cuatro ejemplos. Look. Supongamos que a ustedes se les rompe el monitor de su pantalla accidentalmente. ¿Cómo lo vamos a reportar? ¿O cómo vamos a decir para dar una solicitud de algo? Let's see, Nubia. Para que no me lo cobren. I would like to report monitor. Me gustaría reportar un monitor. Okay. Oh, I would like to have a new monitor. All right, that would be another one. All right, Nubia. Eric, how would you do it? I would like to buy a new screen. I would like to buy a new screen. Okay, there you go. That's another one. Let's see, another one. Natalie, how would you do it? Sería... would you like to have a new computer? I would like to have a new computer. Ah, okay. Yeah. So Natalie va a lo seguro. You see? Not change monitor, change computer. Okay, good. There you go, that will be different. Hilmer, if you got your printer broken, what would you do? Or what would be the request that you would say? Yeah. Attach paper. How would you do it? Valuable toner. Okay, ¿cómo sería la oración entonces? ¿Qué haría? Para decir que le falla. No, para solicitar que se la lleven a reparar o something o cambiar, whatever. Ya, entonces sería I would like to report problem with my printer. Mm-hmm. Does not work. It does not work. All right. Okay, it does not work. That's forever. Doesn't work. Okay, good. All right. Listen up. We're gonna stop in here for a moment. Okay. Ahora nos vamos a detener acá porque vamos a iniciar ya con el desarrollo de la encuesta. Okay. Luego vamos a continuar, pero ahora sí vamos a comenzar con el desarrollo de la encuesta. Permítanme, voy a dejar de compartir pantalla acá para poner alguna de las indicaciones. Ajá. Y ahí no va a pasar pista, ¿no? Eso lo vamos a hacer probablemente al final. Ya, después de la... Okay. Right after. Give me a second. I got something for you. Give me a second. I'm gonna open up. Bien. Todos han recibido un mensaje en su WhatsApp y al correo. El mensaje es como este. Look in here. Este es el mensaje que ustedes han recibido. Dice, atención, encuesta de satisfacción. Ok, y aquí pues dan un saludo. Y acá pues les hablan un poco sobre los lineamientos según INSAFORP, ¿ok? Y dice, opción 1, en este proceso se llenará en conjunto con su facilitador, ¿ok? Durante su última sesión de clases del módulo, por lo que lo solicitamos de manera especial, no falte. La verdad, les agradezco a todos porque sí, ahora sí, we are complete in here today, and that's great.
acá entonces dice, recuerda que es requisito llenar esta encuesta, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. Luego dice, opción 2, INSAFORP solo aceptará una vez este proceso. Entonces, de ahí la insistencia que teníamos de que acá íbamos a hacer esta encuesta, ¿ok? Para que no surja ningún inconveniente. Luego dice, tener cuidado con la información ingresada. Ya vamos a mostrar la información que, bueno, ustedes supongo que en su momento ya la leyeron, la que recibieron más que todo en el WhatsApp. Dice número 3. Al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que comprueba el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. Eso igual, ya lo vamos a explicar. Si recuerdan, bueno, la gran mayoría de ustedes estuvo conmigo en el módulo anterior y pues hicimos exactamente lo mismo. Entonces ahora lo vamos a volver a hacer, ¿ok? Y acá pues ya la opción 4 dice, ver indicaciones en este video. Supongo que la mayoría vio el video. I guess most of you watched the video. Y acá, los datos requeridos para llenar la encuesta serán proporcionados por su facilitador en el último día de clase. Bien. Entonces, esto es lo importante. Miren, dice datos del curso. ¿Ok? Acá es donde les prevén la información que se necesita para llenar esa encuesta. All right. Acá tenemos orden de inicio. Si ven, ahí les aparece un montón de números, un par de flechas, unos guiones. Lo recomendable es que ustedes, esa información, ya les voy a mostrar la encuesta, esa información nada más la copien y la peguen. ¿Por qué? Porque vaya a ser que se nos haga falta un guión o nos haga falta algo más, un número. Entonces, y pues no coloquemos correctamente la orden de inicio. Por eso es recomendable que se copie y se pegue de la información que les enviaron a ustedes. Luego dice, nombre del proveedor con el que se capacitó. Ah, acá aparece, inglés corporativo, en paréntesis, Regal International SADCB. Acá abajo dice, nombre del curso. Ah, es inglés principiante módulo 2. ¿Ok? Y luego acá, ¿en qué fecha inició el curso? Ah, lo iniciamos 21 de julio del 2021. ¿En qué fecha finalizó el curso? Este día, 16 de julio de 2021. Y acá abajo, en esta parte de ese mensaje, les aparece enlace para tomar la encuesta, ¿ok? Bien, ¿hasta acá todo está bien? ¿O tenemos alguna pregunta con respecto a esta información? Porque luego ya vamos a ir a ver los campos donde vamos a colocar esta información. ¿Estamos bien hasta acá? Ok, perfecto. Nubia todavía tiene la manito levantada. Me hace pensar que quiere preguntar algo. Ok, voy a dejar de compartir acá para colocar lo de la encuesta, permítanme. It's in here. Bien, entonces, al darle clic ustedes al enlace, los va a redireccionar acá. Acá. Dice, encuesta de satisfacción. Se solicita su apoyo para completar la siguiente encuesta de satisfacción. La información proporcionada será utilizada por el INSAFOR para fines internos. ¿Ok? Bien, acá. Todos los campos, si ven, son requeridos. Por eso tienen este pequeño asterisco acá. Dice, acá, miren, en opción 1 dice, ingresa el número completo de la orden de inicio con guiones y fleca. Será proporcionado por el proveedor. Ok, puede copiar y pegarlo. ¿Se acuerdan que les mencioné ahí y les enseñé en la pequeña captura que en la información que a ustedes les enviaron, ahí está la orden de inicio?
Este nada más es a modo de ejemplo. No me vayan a copiar este y lo vayan a pegar ahí, ¿ok? Este es a modo de ejemplo. Entonces, váyanse a su información y ahí van a tener la orden de inicio. Solo copian y lo colocan acá. Vaya, acá. En opción 2 dice nombre completo. Acá me van a colocar su nombre completo según DUI. ¿Ok? Acá no me vayan a... Si Nubia, Nubia tiene un segundo nombre, Nubia no me va a poner Nubia Cortés. Así, no. Nombre completo según DUI. ¿Ok? Perfecto. Acá. En opción 3, correo electrónico. Ahí van a colocar el correo electrónico que ustedes proporcionaron junto con la documentación, ¿ok? Al ENSAFOR. Entonces acá, ese es el correo electrónico que vamos a colocar acá. Ahí. En la opción 3. ¿Hasta acá estamos bien? ¿O tienen alguna pregunta? ¿No? No, está bien, teacher. Perfecto. Bien, continuemos. Acá en la opción 4, pues, su número celular. Acá, pues, número 5, sexo, femenino, masculino. Teacher, una pregunta. Dígame. En el que dice nombre completo, lo pongo según mi DUI o según lo han escrito ellos ahí. Porque ahí no. Lo han escrito mal. Según su DUI, según su DUI. ¿Por qué dice mal. Que lo han escrito mal, Estefan? Porque Lisette va con E al final y no solo le han puesto Lisette y la T. Yo voy a revisar eso en mi lista de asistencia. Porque tendría que estar ahí. Ah, ¿usted se refiere a la plataforma, Stephanie? No, es que en el WhatsApp que me mandó el chico ahí me puso buenos días, Stephanie, Lisette, y lo puso mal. O a lo mejor se ha de haber equivocado al momento de escribir su nombre. Ah, bueno. Pero ya voy a revisar ahí, ¿ok? Pero sí, colóquelo según el DUI. Vale. Bien. Gordon está justo ahí. Continuamos. Gordon, vamos a buscar comida. Vamos a buscar comida. Yes. I'm hungry. Okay. Hola, muñequito. Okay. In here, number 6. Bien, en la opción 6. Departamento de residencia. Acá, simplemente le damos esta pequeña flechita acá y pues ahí me colocan el departamento de su residencia. Y acá, municipio de residencia, en opción 7, acá sí me van a escribir ahí. Ok, me escriben el municipio donde ustedes residen. Y acá en la opción 8, empresa donde trabaja. Acá, en realidad no es el nombre en sí de la empresa que van a colocar, sino la razón social de la empresa, ¿ok? Ese, ahí vamos a colocar la razón social de la empresa. En el módulo 1, si recuerdan, poníamos el ejemplo de que si alguien trabajaba en la Curazao, no le vamos a poner la Curazao, le vamos a poner la razón social. Que si no me equivoco es Unicomer, SADCD o algo así. Bueno, entonces ustedes ya supongo que han de saber cuál es la razón social de la empresa donde laboran. Entonces va en la opción 8. Bien, la opción 9. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Acá igual, vamos a desplegar acá y vamos a buscar, vamos a bajar hasta acá. Y acá dice, inglés corporativo, okay, Regal International SADCB. Esa es la que van a seleccionar. Y acá, en la opción 10, dice nombre del curso. Acá, en el nombre del curso, esa información la tenemos en el mensaje que nos enviaron. ¿Ok? Inglés principiante módulo 2. Entonces, solo copienlo de ahí. Y lo pegan acá en la opción 10. Perfecto. Estamos bien hasta acá, ¿verdad? Bien. Ahora bien, en la opción 11 dice, valore los siguientes aspectos relativos al curso.
Ah, y entonces acá es donde vamos a comenzar a evaluar. Tenemos varios aspectos. Acá el primer aspecto es insuficiente. Luego dice deficiente, aceptable, bueno y excelente. Entonces acá el primero dice, ¿cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Le parece insuficiente? ¿Le parece deficiente? ¿Aceptable? ¿Bueno? ¿O excelente? Que sería acá la opción. Luego dice, ¿qué opina del contenido y estructura del curso? Lo mismo, ahí tienen las opciones donde ustedes pueden escoger. Y luego tenemos acá la última parte, dice, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Igual, insuficiente, deficiente, aceptable, bueno y excelente. ¿Ok? Bien. Ahí pues, ustedes saben, ahí es a criterio propio. Acá ya en la opción 12, dice, ¿en qué fecha inició el curso? Como les repito, esta información ustedes la tienen ahí en el mensaje de WhatsApp y en el correo que se les envió. Especialmente en el WhatsApp, que es el más accesible, por así decirlo. Entonces acá, ¿qué hacemos? Si ven acá en esta opción, a la esquina acá, aparece un pequeño calendario. Le dan clic acá y para moverse entre meses acá, simplemente le dan acá, clic. Y acá pues escogemos la fecha en que se inició el curso. Ahí lo tienen. Bien. Y luego pues ahí ya queda seleccionado. Luego en la número 13 dice, ¿en qué fecha finalizó el curso? Ok, lo mismo. Venimos acá y acá sí seleccionamos este. Ok, que es esta fecha. Bien, acá. En esta número 14 dice, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Ok. Acá básicamente se refiere a qué tan satisfechos están con el desempeño que hemos tenido, ok, acá en la clase. Ok. Acá en la clase, si hemos aprendido y todo lo relacionado al curso que hemos prácticamente desarrollado, ¿ok? Entonces acá me van a mencionar cuál es el nivel de satisfacción. Y pues, debo suponer que hemos estado bien, ¿ok? Entonces acá, dos opciones, satisfecho o insatisfecho, ¿ok? Recordemos que acá, en esta opción, digamos, nos referimos a el desarrollo de los contenidos y todo lo demás, ¿all right? Acá no es que si yo falté 3 semanas de clase, estoy insatisfecho porque no pude estar en clase. No, entonces es al desarrollo de los contenidos y toda la temática que hemos tenido durante el curso. Ok, simplemente ahí para aclarar. Bien, ahora acá, en la opción 15. Ya acá es opcional. Si ven, ya acá no tenemos el asterisco acá, que es algo obligatorio. Pero acá, para no dejar ningún campo vacío, podremos llenarlo. Dice, mencione que otros cursos son de su interés. Si usted, digamos, a futuro está interesado en otro curso que no sea con relación a inglés, pero siempre con INSAFORP, pues ahí lo escribimos. Si quiere tal vez a un curso, estar en un curso a futuro probablemente de informática o ofimática o algo relacionado a la cocina o cosas por el estilo, ahí lo puede escribir, ¿ok? Y acá en 16, pues acá podemos dejar un comentario, ¿ok? El comentario yo siempre les sugiero ya sea algo con relación al curso. ¿Qué les ha parecido el curso? ¿Ok? Ahí es básicamente cómo han visto ustedes el curso. Ok, like, me parece excelente, me parece bueno, o como ustedes gusten, ¿ok? Simplemente es ahí para rellenar todos los campos sin enviarlos vacíos. Ahora bien, listen. Cuando ya tengamos los 16 campos llenos, ¿qué vamos a hacer?
quiero que revisen detenidamente y detalladamente cada una de las opciones que han colocado. Por eso de las casualidades o para ver si de verdad hemos llenado todo de acuerdo y no se nos ha escapado nada. ¿Ok? Como les repito, somos bastante minuciosos en cuanto a esto porque esto solo no se nos permite hacerlo una vez, esta encuesta. Entonces, por eso de las casualidades. Ahora bien, cuando ya hayan visto que todo esté en orden y la información donde debe de estar, le damos acá en submit o enviar y luego les va a aparecer un mensaje. Creo que su encuesta ha sido realizada con éxito o algo así. El mensaje que les aparezca después de enviada, quiero que le tomen captura de pantalla. ¿Ok? Quiero que le tomen captura de pantalla y esa captura me la van a enviar al grupo de WhatsApp que tenemos con su nombre completo según DUI. ¿Ok? Ahí no es que Ana María solo me va a poner Ana y va a eliminar María. Ya, no me gusta María, no la voy a poner. No, me lo va a poner yo completo. Sí. Me lo va a poner completo, Ana María. ¿Ok? Según DUI. Y entonces ahí culminamos con la encuesta de satisfacción. ¿Alguna pregunta? No. Perfecto. Entonces vamos a llenar los campos ahí y voy a estar pendientes acá de recibir ya las... ok. Las confirmaciones. Gracias, Mrs. Urrutia. No problem. No problem. Okay. Thank you, William. Okay. Thank you, Mrs. Janet. Thank you, Amilcar. You got it. Si se lo puede enviar rápido. Ok. All right, thank you, Eric. Bien, he estado recibiendo los primeros. Como les repito, confirmen la información, revisen la información antes de poder enviar la encuesta, ¿ok? Ok, so thank you, Natalie. Gracias, Rosa. All right, most of you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ¿quién la envió y no escribió su nombre? Ok, sí, no se les olvide colocarle su nombre. Thank you, Salvador. Ok, gracias, Ana. Pero Ana Cariel, ¿verdad? No, no María. Nah, thank you, Carlos Eduardo.
Okay, teacher. Teacher, el inicio del módulo fue el 21, ¿verdad? Yes, ahí lo podemos corroborar. Ya lo voy a colocar acá, permítame. Ya lo voy a colocar, creo que sí. ¿Qué fecha se inició el curso? 21 de junio. Okay. Y finalización 16. That is the one. Hey, where is Jonathan? Sí, ya ha tenido problemas con el internet, Jonathan. Se le volvió a desconectar. Ok, gracias, Carla. I got a lot of pictures in here. Thank you, Hilmar. Teacher, en el correo no me mandaron la encuesta. Hola. No tengo en el correo la encuesta. Entonces revise su WhatsApp. La información okay. Se la debieron de mandar a WhatsApp el miércoles. El miércoles. Ok, Joanny, gracias. I've got most of you. Después del curso, Eric. Oh my God. Uf, mañana, yo a esta hora. Uf. Dancing, man. Dancing. Very happy. Yeah, really, really, really happy. Doing this and like this. Oh God. Thank you, Ana María. Finally, por fin. La estaba haciendo en el teléfono, Ana María. Ah, con razón. Se me hace que la tienen castigada. No, es que tenía la laptop, la tengo aquí, pero en el teléfono mejor de la del correo electrónico la saqué. Ah, bien. Qué bien. Perfecto. All right. Gracias, Fátima.
Where is Fatima? I don't see Fatima here. Ah, ya decía yo, entonces Fátima, la que no está acá. Ah, no, sí, Fátima está ahí. Soy yo, Fátima. No me hagas esa carita así, Fátima. Es Jonathan el que no está. Yeah. Ok, gracias, Nubia. Ok, teacher. All right. Me tardé porque desde el teléfono lo estoy haciendo todo. Ah, está bien, no hay ningún problema. Pero ya. Perfecto. That's cool. That's great. So, vamos a esperar a las demás entonces. Roxana, ¿cómo vamos? ¿Encontró la información? Sí, teacher, la encontré, pero me está costando porque del celular lo estoy haciendo. Va, no hay problema, continúe, ¿ok? No problem. My God, ¿quién no trabaja mañana? You. No, gracias a Dios, ya me cambiaron el horario, así que mañana va a ser mi primer weekend. Oh. Ay, con razón, está todo fresh y ahí, como Fátima también. Yes. Así como que es viernes y el cuerpo lo sabe. Yo no puedo decir eso porque mañana es el día más pesado que tengo. Cuando vine a casa, mis hijos me dijeron eso, papi, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, me dice todavía. Ya, ven. That's cool. ¿Con quién pasó, Amilcar? ¿No? ¿Hola? ¿Con quién pasó? Con Samuel estoy hoy. Ah. Pero hoy estoy en la cuenta en CIG, ya no estoy en AT&T TV. Entonces, de veras. Back to back, pero increíble. Sí, lo vi hoy. Hoy o ayer dicen que había un gran back to back. Horrible, sí. Eso es lindo. A mí me agradece porque todos se habían puesto hoy para VPO, le dicen a nosotros como el tiempo fuera de llamada, pues se puede salir. Pues sí, por eso fue. Pero me dio risa porque yo, todo el mundo, y a la hora de las horas nadie le dieron el VPO. Se los quitaron. Se reventó el estilo. Horrible. Bueno, entonces imagínense que en la última llamada, faltando 2 minutos para salir, y me cae la última llamada. Yo, ¡ah! ¡Ay, eso es fatal! Yo me muero cuando me pasa eso. Pero ya donde nosotros habían 32 minutos. ¡Wow! ¡Qué rico! Uh-huh. Sí, eso es lo que yo extrañaba ahí. Pero va a tener weekends. Yo mañana trabajo, pero ya el domingo ya no. Y de ahí ya voy weekend con la Marlene. Romeo, ¿dónde está? Hey, where is Romeo? My God. I'm not talking to Romeo. Sí, ya casi, profe. Okay, se me volvió lenta la compu. Yo buscándolo, Romeo. Pero ya lo mando la foto. Ah, ok. Ok, Romeo, estoy esperando la suya y la de Roxana. Vamos a ver a quién tenemos acá. So, we got Nubia, Fátima, Ana Marisha, Joanny, Gilmore, Carla, Carlos, Ana, Salvador, Rosa, Natalie, Erica Milcar and Stephanie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16. 4 are missing. I mean, 3. It's you, Romeo, Roxana, and Jonathan.
And I'm going to ask Jonathan, ¿cómo va? Okay. Thank you, Romeo. So just two of them are missing. So vamos a esperar entonces a Roxana y Jonathan, pero Jonathan no dio señales acá ahorita. What uncomfortable silence. Nah, I need to play the locator. Teacher, tengo un problema que ya casi la llevaba a la mitad, se me cerró, volver a iniciar de nuevo. ¿Por qué se le cerró? ¿Cómo así? No sé, se borró todo. Tengo que volver otra vez a empezar. Ah, ok. Okay. Bueno, no le dio enviar, ¿verdad? No. Nah. Ok. A ver, eso es. Bien, mientras tanto nosotros vamos a continuar. Vamos a estar pendientes ahí entonces, Roxana, ¿ok? Cualquier cosa, por favor, me lo haces saber. Perfecto, entonces vamos a stop sharing in here and we're gonna move to here. Okay, good. So let's continue with the things that we had in here. Yeah, second.
A esta quería llegar acá. Look at this. Generalmente para llenar una second here. This is a complaint form, right? Acá básicamente es como una solicitud de una queja, por así decirlo, a complaint, ¿ok? Sobre, generalmente sobre equipos o aparatos que se nos dañan o que pues tenemos problemas con ellos, ¿ok? Acá generalmente es donde nosotros podemos colocar la información para hacer la solicitud formal, por así decirlo, right? Just to make it formal. Y tenemos acá, dice, complaint form. Para los que tienen el manual impreso, les va a resultar un tanto sencillo. ¿Por qué? Porque entonces acá la vamos a llenar, ¿ok? La van a llenar. Dice, complaint form. Name of the complaint. Listen up, complainant. What's the complainant in here? In here is the person. Acá, en básicamente, la persona, el nombre de la persona. ¿Quién hace la queja? ¿Ok? En este caso, si Nubia es la que va a hacer la queja, entonces el nombre de ella tiene que ir ahí. ¿All right? All right. Date. Ah, in that case, vamos a colocar la fecha. The date in which you do it. Acá podemos colocar July 16, 2021. Over here, phone number, home phone number. Ah, número de teléfono de casa. Work phone number, número de teléfono de trabajo, del lugar de trabajo. Fax number, that will be optional. Street address, acá. Es básicamente la dirección de su domicilio, ¿ok? Ahí estamos hablando de la dirección de su domicilio. Here, city. Ahí pues vamos a poner la ciudad, ¿ok? Most of you are gonna write like San Salvador or whatever. Most of you are from San Salvador, right? La mayoría de ustedes son de San Salvador. Casi todos. Cool. That's great. So let's fill out that information. Then we're gonna have an email address. Y acá pues el correo. All right. And complaint information. Ah, entonces acá va la información de la queja que estamos haciendo. Dice, describe the nature of the complaint. Describa la naturaleza de la queja. Identify the equipment in questions and the problem. ¿Ok? Identificar el equipo. ¿Ok? En preguntas y el problema. ¿Cómo así? Acá, básicamente, sería lo que vamos a describir. ¿Cuál es el problema que tiene el equipo? ¿Ok? Entonces acá ustedes comenzarían, I would like to report a problem with my television. It does not turn on because, y ahí comenzamos. Vamos a colocar unos tres problemitas que tengamos con el equipo, ¿ok? Con el equipo que vamos a solicitar, ¿vale? ¿Alguna pregunta para los que estamos llenando la forma? No, okay, let's do it. Let's do it in the meantime. I'm gonna wait for Roxana to finish the survey. Mientras tanto, espero a Roxana a ver si terminamos la survey. Teacher, ¿en qué fecha iniciamos? Give me a second, ya se la doy. Time 21 de junio, yes. 21 de junio. Y
Yes, and we finish it today. Y la terminamos este día, 16 de julio. Ah. 21 de junio. 21 de junio se inició. Lunes 21 de junio. Yes. Finalizamos 16 de julio. Y en la siguiente fecha de finalización, esta fecha. All right. Okay, for the ones who are doing the complaint for form, do you finish? All right, let's wait for them. Eric, ¿cómo vamos? ¿Ya estuvo? Not yet, okay. Not yet, teacher. All right. Okay, let's continue. Ah, ok, gracias Rosana. Bueno. Gracias. Ay, gracias. Me costó. No, mi lápiz, no me cuesta hacer esta cosa. Sí, a veces sí. A veces suele pasar. Sí, no, son la mitad de las pupusas son para cada uno. And I'm hungry. Y yo con hambre. No, nos ha mandado a pedir pupusas, Roxana. Sí, nos va a dar la mitad. Es por despedida. Yeah, the firewall. We're going to have pupusas. El refrigerio. Yes. Salsa refrigerio. Salsa perrito. Pero como estamos a dieta, ¿verdad? Van a ser pupusas light. Yes, pupusas light, por favor. Sí, la Fiche. Salsa. Ajá. Como no tenemos salsa negra con salsa perry. No, tampoco. No, salsa perry. That would be different. The taste, that's different. Esa salsa acá la usan, pero para los mangos. Yeah, or mangoes. Okay, did you finish, people? Ana Maria, you finish? Carla? Mrs. Janet? Finish. Nice. Look at Mrs. Janet, it's like, no, not yet. Come on, like 11 minutos más. Let's support. Let's give it. Mire, teacher, usted yes. Ya contando los minutos que va a descansar de nosotros. No, I'm gonna miss you all. Sí, los voy a extrañar. Y mañana un gran fiesto. Uf. No, tampoco. Los voy a extrañar. Sí. Me va a hacer falta ahí, no sé, estar en clase, estar sacando de quicio a alguien por ahí. Ya explicas en el momento. No sé, a ver. That's gonna be cool. Rexor, ma. No, a la hipótesis. Aquí. A la otra. ¿Qué?
Matando la rata, no me olvido. No, si me costó entrarlos. ¿Y por qué se la diste? Okay. Ah, my God. Ah, ese es el problema con los chichitos. Nomás abren la puerta y salen con todo. Yes. Los gatos también son así, Tichi. Sí, los michis también. Acá no, acá ellos andan afuera, quedan afuera. Tipo 3 de la mañana se siente que se van devanando por el techo, dándose con todo. Yes. Oh my God. They are like that. Así son ellos. Y en el día pasan como si nada. That's the best part. Okay, good. Natalie, read your complaint form, please. Okay. Yo hice uno, teacher. Mm-hmm. I would like to report a problem with my computer. Nah, okay. Do it. It's slow. It is slow. Slow. There you go. Very good. It is slow. There you go. Entonces solo mencionemos ahí el complaint. Amilcar. Yo puse, I have issue with the CPU because it would not load the main page and the screen gets frozen. Nah, okay. Thank you, Amilcar. That was good. All right. Carla. Okay, teacher. My laptop does not turn on. I connected the charge. It begins to charge, but it's no longer charge. No longer charge. Okay. Something like that happens to me. Algo así me pasó con mi antigua computadora. No, pero aparte del cargador, yo la necesitaba tanto. I do really need, nah, I needed so much que la necesitaba para un trabajo todavía de la universidad. And you know what? Se apagaba. No, que no tenía guardado en Drive por lo menos el documento. Y de repente decía que la computadora tenía problemas de sistema y que no me dejó avanzar. Así que murió el disco duro. Y eso es lo que más duele cuando a veces le dicen a uno, mira, le vamos a dar formateo total. Y uno así como que, no, no. No he guardado nada. And you know what? Lo que más me dolió esa vez es que yo ya había terminado el trabajo y simplemente lo iba a enviar. Y como no tenía respaldo y todo, pues, de computer in good conditions. Y era ya para otro día y era un ensayo grande, así que como que una lágrima por acá. That's sad. Eso es triste. Desde entonces dejo como dos copias de seguridad en algo. O sea, lo subo a un lado, lo guardo en memoria, lo subo a un lado. Le tiene que pasar a uno. Lo sincronizo. Para aprender. Yes. I do whatever thing. Así que lo tengo copiado en todos lados. Hasta en un servidor que se llama Mega, hasta ahí lo tengo. Everything. Yes. Okay, good. Mrs. Janet, what's yours? I would like them to give me a new computer because this one does not work. Nah, okay, there you go. Thank you. Okay. Fatima? I would like to report a problem with my laptop. It is very slow and doesn't update
como no tiene autorizaciones o no está autorizado. Nah, it doesn't have the updates. Ah, that's a problem. Un clásico. Por cierto, hoy en la noche se me van a reiniciar las actualizaciones. You know, like, I had to update them all. Ya le cancelé como 5 actualizaciones. Oh my God. Pero bueno, lo bueno es que ya va a descansar un rato. Okay, thank you, Fátima. Mrs. Urrutia, deje de estar preocupada, hombre. Si está preocupada, no se preocupe. Ay, no, cansada estoy. Buen consejo. Okay, read your form. Okay, I would like to report my radio. Doesn't tune to the station because I push the button, but it doesn't work. Okay. Interesting. Hi, thank you. Let me see who's next. Nubia. Okay. I would like to report my air conditioner. My AC or my air conditioner? Okay. Because doesn't cool. It doesn't? Cool. Ah, okay. All right. Eso es triste. Especially when you're accustomed to that. Acá el aire acondicionado que tengo, pues, es diferente. It's really different. Mi pobre ventilador al tres, mano, con todo. Teacher, pero, ¿sabe? No, yo no tengo aire, pero en la casa hay ventiladores, pero ¿sabe que yo no puedo estar con el que me esté tirando aire? Me duele la cabeza. Yo no sé cómo. Ya, a veces sucede. Yes. A veces sí. No, yo el ventilador lo necesito así como para estar así en el trabajo, pero cuando duermo no lo puedo tener así directamente hacia mí porque siento que me ahogo. Sí. I don't know why. Yes. ¿Por qué está diciendo que no, Ana María? Ah. Es la vejez ya, quizás. It's like débil a decir. No, hombre, teacher, yo no puedo dormir sin ventilador. No duermo. Pero es malo. ¿Dile? Es malo. Sí, no, yo soy alérgico y ese olado me afecta y por eso nunca mejoro, pero no me lo quito. A mí el ruido del ventilador me duerme. Ah. Y si yo no puedo dormir sin ventilador. My God, ni cuando llueve y está haciendo frío. No, así haga mucho frío, yo no lo enciendo. My God. De lo mismo padezco yo, Carla. Igualmente. Y cuando se va la energía, yo paso en vez. Ustedes dos son como mi esposa. Aunque llueva y haga algo de frío, ahí está con ese ventilador. No, yo no puedo. No, por el ruido y el aire. Yes, no, it'll be different. Mi hija llegó a un punto de la alergia que empezó a sangrar de la nariz y donde le poníamos el ventilador era peor, entonces ahora no podemos that's estar different. Con yeah, that's different. Es que ahí déjalo, que él no va a dejar en paz a la perrita, no lo vas a poder entrar. Qué rápido cambiaron de tema. No, fíjense, a Ana María, así como dice usted, fíjense que yo, en mi caso, mis dos hijas están acostumbradas al ventilador. Hoy que está cara la energía eléctrica, hoy sí quisiera que no tuvieran la costumbre. Mira. Ahí es, 2 horas por día. La mesada. Es que el consumo del aire acondicionado, bueno, de los ventiladores y aire acondicionado es bien alto. Yes. Sí, es bastante alto, imagínense
todos los días, o sea, exagerado. Toda la noche. Toda la noche. Así uh-huh. como Carlita que dice que no, toda la noche. Sí, no, mi caso es igual. Nice. All right, let's continue. Y cuando lo, no lo están ocupando, desconéctenlo, porque aquí yo creo que les conté que hubo un gran incendio, porque a la señora le, o sea, como que le hizo corto, ¿verdad? Entonces vino ella y lo apagó, pero no lo desconectó y agarró fuego toda la planta de arriba de la casa de ella. No, es que eso también tiene que ver el mantenimiento. Por ejemplo, yo aquí me he descuidado un poquito, pero yo les doy mantenimiento, yo los desarmo, los limpio, los aceito, y los mantengo nítidos, porque si no, de repente casi no le tiran aire porque no está funcionando bien, porque están sucios, exacto. That's cool. La última vez que yo desarmé uno me sobraron tornillos y ya no encendió. Así no, que ya no lo hago. Yeah. Vamos a contratar a Eric para mantenimiento preventivo. Yes, así que. Ahí estamos a la orden. Bad experiences. Yes. Okay, people. Let's finish this up. Carlos Eduardo, read yours. Hey, teacher. I would like to report my PC doesn't work correctly. It turned on and off. I want to use the warranty. Nah, okay, very good. You're applying to the warranty. That's cool. Giovanni? ¿Qué es eso? I think it's Salvador. ¿Ah? Salvador. Yes, it's Salvador. Que no estaba en reunión. Está con todo, Salvador. Yes. Está en un baby shower. ¿Cómo le llaman? Eric, qué chiva reunión de trabajo. Eso se llama así son buenas las reuniones de trabajo. No, miren, cuando puedan hablen con él y aconsejenlo. Ahorita se está perdiendo. Ah. Sí. Se piensa casar. Ah, ya puso el micrófono. Lo dimos todo el Chupi Chower. Salvador. No, ya se nos fue Salvador. Según Chupi Chower está. Yeah, así me decían a mí. Tengo un chupidrín. Ahora yo les digo a mis amigos, están, no, se van a perder. Don't do it. Ok. Ya le van a cortar el Inter. Ya va a aparecer una escoba así de chul. Ya, sí. Después va a decir, se me cortó el Inter por la lluvia. Va. Ya no va a haber cena. Los platos se los van a pasar volando. Por ahí. Así tirado. Cabal. A tocar lavar los platos. Así que no, mejor ya no hablemos de eso. Uh-huh. Ok. Let's see who's missing. Gilmar. Ok. I would like to report a problem with my computer. It is a HP model HBC123, only one desktop computer. The sound does not work and makes strange noise. Nah, okay, very good. Thank you. Romeo, did you finish it? I would like to program in my phone a memory file up and it go slow. The screen freezer. Se queda congelado. Okay. It's frozen. Mm-hmm. Frozen. Frozen. It's okay. Frozen. Yes. All right. Thank you, Romeo. Rosa. Rosa se ve bien freshy, bien relajada. Right, Rosa. Hi.
Okay, read what you got. Ahorita ya tengo más sueño que otra cosa, así que no sé si está bueno. I would like to report the printer has no ink and doesn't print also the paper jams a lot. Okay, good, good. There you go, Ana Garcia. Your turn. I would like to report a problem with the laptop because the screen goes black and the case does not work. Okay, thank you, thank you. Joanny, did you participate already? Are you there? I am in Joanny. You're the one that is sick. ¿Cómo vamos, Joanny? ¿Se siente mejor o está lo mismo? Está lo mismo, teacher. Okay. All right, Joanny. Espero se sienta mejor. Okay. Gracias. I didn't remember. No me acordaba que sí. Está bastante malita. Okay. Listen up. ¿Cómo vamos con las tareas? ¿Las terminamos ya? ¿Ya? Sí, ya las terminamos. Ok, bien. Roxana antes... las terminó desde el inicio de la semana. Yes. Bien, voy a pasar a asistencia y luego vamos a corroborar eso, ¿ok? Good. Amílcar Gustavo. Present. Nice. Ana Claribel. Present. Good. Ana María. Present. All right, Carlos Eduardo. Present. Perfect. Eric Guillermo. Present, teacher. Nice. Stephanie Janet. Present. Okay. Hilma, I mean, Fátima Alejandra. Present. Gilmar. Present. All right. Jonathan Alexander. Creo que Jonathan sí tiene problemas con el internet porque ni los mensajes me contestó. Okay. Carla Benacir. Present, teacher. All right. Natalie Vanessa. Present. Perdimos flow, Natalie. Nada como antes. Nomás comenzaba primera asistencia, ¡puff! Conectada y a present. Ahora no. Present. Perdimos flow. Present. Nubia Zulema. Present, teacher. Ah, ok. Romeo Alexis. Present. Ok. Rosa del Carmen. Present. Ya comiendo más. Michael. Roxana Yesenia. Present, teacher. No, perfect. Salvador Alfonso. Ah, he's in the meeting. He's in the meeting. Trascendió, teacher. Yes. Nice. It's in the bachelor's party. La fiesta de despedida. Stephanie Lisette. Present. Nah, okay. Yeah. William Alberto. William, I think William had problems. That's why he disconnected. Joanny Noemi. Present, teacher. Okay. What am I gonna do like right now? I'm gonna check how do we go with the homework. Bien, denme un momento, por favor. Antes de retirarnos, quiero ver cómo vamos acá. Porque sí, ahorita que los tengo a prácticamente casi todos, it's good to show. Vamos a ver a quién va a tocar estar estresando más tarde. Uf. Hey, I do really like this. Ah, esto ya me gustó. Solo 100. Great. Okay, thank you, Milcar. Thank you, Ana Aguilar. Thank you, Ana Claribel. You did it excellent. Okay, Carlos. Excellent. Eric, you too. Stephanie Janet, Fatima. Okay, you got it completed. Hilmar,
Yeah, you got it. Excellent, man. Thank you. I'm gonna talk to Jonathan. Sí, a Jonathan le falta. Okay, Carla, thank you. You did it excellent. Natalie, Nubia, you got 100%. Romeo, bárbaro, Romeo, you did it good. Rosa, Roxana, desde la semana pasada. That was funny. Let's see who's missing. Salvador, you got it good. Stephanie, Lisette, Stephanie, you're missing, Stephanie. I know, lo siento, se me había olvidado, pero ahorita lo estoy viendo. Ok, sí, tenemos el, nos falta el 80% de, de las homework, o sea, 4. Ok, y el final. Sí, ahorita se lo estoy viendo. Perfecto. Ya ve. Expuesta ante cámaras. Ok, thank you, Stephanie. William got 100 and Joanny got 100. Ok, so that's really cool. That's really cool because we have finished this up. Bien, ¿verdad que con todos acá hemos hecho los 10 minute feedbacks? Creo que con todos hemos tenido 10 minutos de feedback. Este día, pues le correspondía a la compañera de Natalie en Lisette, Pero como no se volvió a conectar, Mrs. Adeline. I will choose one person to stay tonight. And we're going to end up this. And I'm going to choose the one that got more time right now. Bien. Me voy a quedar entonces con Fátima. Fátima. You're going to have 10 minutes feedback. Y pues, people, la verdad, fue un placer estar con ustedes todo este tiempo. La verdad se sintió bastante corto. No sé ustedes, pero lo sentí bastante corto. Ok, gracias por conectarse casi todos los días. Y digo casi porque okay, había veces que venía la tormenta y pues, no, ¿verdad? Algunos nos quedábamos sin electricidad, ¿verdad, Rosa? Pero a oscuras, sí, ahí estábamos. That was cool. Entonces, espero que puedan continuar. ¿Cómo, Gilman? Música de fondo para que se despide. Cabal. Bueno, en este módulo se vio de todo, se escuchó de todo. Algunas regañando, otras pues. Momentos incómodos, así tras de cámara, que no debieron pasar. Es parte del proceso, ¿verdad? Roxana, ¿por qué hace reír a Roxana? Ok, entonces. Estuvimos de todo, lo importante es que poco a poco fuimos desarrollando los contenidos y me alegra el hecho de saber que sí, pudimos practicar y yo sé que se van con un poco de conocimiento a comparación de cuando iniciamos el módulo, eso es muy importante. Así que espero puedan continuar, espero verlos en un módulo a futuro. Probablemente no esté con ustedes el siguiente módulo, pero... espero verlos ya en un nivel intermedio más adelante. Okay? That was cool. Gracias por todo. Gracias por aguantarme acá, por a veces regañarlos o por a veces decirle, mira la tarea, estresarlos un poco, pero es parte de los lineamientos. Okay? Gracias por soportarme, Ana María. Así que, yes, es de... Así que, al contrario, bueno, teacher, gracias a usted por todo, por el conocimiento, ¿verdad? Por la paciencia, por ese don de podernos enseñar, ¿no? Con todas nuestras limitantes. Así que eso siempre lo he admirado yo de los que son maestros, ¿verdad? Así que gracias ahí por el apoyo siempre. Ya saben, igual y si a futuro necesitan ayuda en algo, en práctica, o en algo, remember, you got my number in there, y pues pueden consultar, ya saben. Para eso estamos, para ayudar, ¿ok?
Gracias, teacher. Todos los pupusas no le vayan a pedir porque les va a mandar. Sí, porque a nadie le gusta, ¿verdad? Así que qué mala onda, ¿verdad? Qué mala onda. No, ni tampoco le iba a dar a María. No. Ya lo estaban abriendo de la encomendista con las pupusas con salsa negra. My God. Solo de pensarlo, no sé. Pero queda pendiente no. Con la actualidad, no, hombre, la salsa negra nos hace asintomáticos. De acuerdo. De acuerdo. Bien, entonces fue un gusto de veras y nos vemos a futuro, ¿ok? Cuídense, pórtense bien, ¿ok? Y nos seguimos viendo. Bye bye, everybody, ¿ok? Gracias a todos, buenas noches. Un gusto a todos. Cuídense. Gracias, adiós. Bye. Adiós. Bye, teacher. Bye. Nos vemos, Fátima. Bye bye, everybody. Bye, Stephanie. Se porta bien. Ahora ya no le voy a volver a decir. Ay, no, no diga eso. Yes. Bye bye, bye. Everybody. Bye. 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 Okay, bye. Ok, permítame, voy a hacer algo con Salvador, que creo que, yeah. There you go. Bien, Fátima. I chose you because there are some things, porque hubieron algunas ocasiones en las que no se pudo conectar, y no sé si es que hubieron algunos. Sí, entonces, no sé si, si tenía algún tipo de dudas con respecto a esas clases o con respecto a los temas igual que hemos venido impartiendo en las últimas semanas. No sé si todo está claro o hay algo en lo cual pues usted siente que quedó ahí como esa duda. Ok, entonces 10 minutos. Sí, creo, teacher. Ajá, porque no sé si el martes fue que vieron el uso de los... como de los verbos como especiales, pero no sé si hubo uno en el que yo creo que no estuve en esa clase. Uh-huh. Pero se usó el cold, el can, eso tengo yo para, eso no, para pedir algo. Sí, eso los estuvimos viendo esta semana. Bueno, por ejemplo, el lunes fueron formas de reportar un problema, en este caso utilizando would. El día martes igual estuvimos hablando sobre el would específicamente, ¿ok? Luego el miércoles estuvimos hablando cómo usar could, ese de podrías, para situaciones formales. Ajá, okay. Creo que se utilizaron en situaciones formales. Y ya el uso de can, el que vimos ayer, ya es para situaciones o requests o solicitudes, en este caso, informales. Entonces, could para situaciones formales, al igual que would, y can es más que todo para situaciones informales. Ajá. Ajá, básicamente. Entonces serían solo dos. Los dos verbos esos que se vieron, entonces yo creí que eran más. Pero entonces sí, teacher, ahí creo, cuando yo considero que es informal para usar can, o sea, dependiendo del contexto en el que esté, o por ejemplo, vaya, con mi jefe podría usar el formal. Vale, le voy a poner un ejemplo bastante sencillo. Look. Supongamos que hay una fiesta. Supongamos que hay una fiesta. Usted está sentada ahí y llega alguien, ¿ok? Y le dice, would you dance with me? Would you dance with me? ¿Bailaría conmigo? Entonces, ahí ya es una situación bien formal, ¿ok? Ah, okay. Bien formal, ¿ok? Ya sería diferente a como que esa persona le dijera, can you dance with me? ¿Puede bailar conmigo? ¿O baila conmigo? Y sí, entonces ahí
ya el aspecto inclusive de cómo se traduce esa pregunta o esa solicitud ya viene siendo un tanto informal. ¿Okay? ¿Informal en qué aspecto? Porque usando would lo puede hacer una persona que a usted no la conozca o que le tenga cierto respeto porque pues no tienen una buena relación de amistad, por así decirlo. ¿Ok? Sí, entonces es como más, por eso es el uso más formal el would o inclusive el could. Yes. A comparación de can. Y el uso de el I would like to para reportar un problema, eso lo puedo usar, pero yo, o sea, que esté hablando de reportar algo sobre mis cosas. Y si exacto. En el caso quisiera reportar de alguien más, por ejemplo, de ¿sí? ella, de él. Ah, también se puede. Vaya, mire, permítame, voy a compartir una pantalla acá. Va, mire, en ese caso viene siendo lo mismo. Lo único que vamos a cambiar van a ser los pronombres o el subject, como lo llamamos. Mire, acá, generalmente nosotros decimos, I would like to report a problem with my laptop. Ok. It does not turn on, for example. Ok, a modo de ejemplo. Bien, ahora bien, si yo quiero transformar esta oración en tercera persona, bien podemos. ¿Cómo sería? En vez de I, sería she would like to report a problem with. Acá, en vez de decir my laptop, diría her laptop. It does not turn on. ¿Sí ve? Lo único que cambiamos es acá. El pronombre, el pronoun. Y acá, the possessive adjective. El adjetivo posesivo. Que acá es my, como es personal. Y acá es her o su de ella. De ella. Sí, al igual que con he. He would like to report a problem with his cell phone, for example. The screen is frozen. Ah, ya ve. A él le gustaría reportar un problema con su celular. La pantalla está frisada. ¿Sí? Sí. Entonces acá ya este tipo de estructura y acá es en tercera persona. Ya no estamos reportando un problema nuestro, sino un problema de alguien más. De alguien más. Ajá, ok. Sure. Correcto. Algo que mencionaba que este tipo de verbos auxiliares son verbos especiales es porque, mire, a pesar de que tenemos he, tenemos she, acá no se le agrega s. Ajá. Ni tampoco a can, ni tampoco a could. A esos verbos llamados modal verbs o verbos modales, no se les agrega, no se les agrega s, es o ies. Esos no aplican con esas reglas, aún estando en presente simple en tercera persona. Okay. Por eso es que si tiene usted oraciones afirmativas, usted puede decir, she can cook the dinner. Y si ve, acá can no lleva ese. Como cualquier otro verbo puede llevar, ahí no lleva ese ni nada por el estilo. Eso sí, que este tipo de verbos, tanto can, como would y como también could, siempre van a necesitar de otro verbo para tener significado en la oración. Siempre van a necesitar de otro verbo, porque esto es la única función de ellos es ser verbo auxiliar. ¿Ok? Algunas expresan posibilidad, otros expresan solicitud formal, otros expresan obligación. Otros expresan permiso, pero siempre van a necesitar de otro verbo para funcionar dentro de una oración. Si no, no funciona.
¿Sí ve acá? Y normalmente esa es la estructura, ¿verdad, teacher? Sí. O sea, sujeto, el verbo auxiliar y el verbo main verb. Exacto. Vaya. El verbo normal. Si es una oración positiva, mire, subject plus más verbo auxiliar, que en este caso es el modal verb, plus main verb, o verbo principal, más complemento. Mire, acá lo tenemos. Auxiliar, verbo principal, y acá tenemos el complemento. Así estaría organizado. Ok. Yes. Por eso le menciono que siempre tiene que tener otro verbo adicional. Porque si no, ellos no pueden funcionar. Mire acá, el would tiene el like. Ken, acá tiene cook. Yes. Siempre tiene. Y hay una lista específica de soberbios. Tendría que. Sí, hay una lista específica. Son bien pocos. Se les conoce como modal verbs. Así se les conoce. Modal verbs. Y son como un poco más de 8. Okay. Wow. Acá solo vimos algunos. Pero solo para hacer mención, tenemos will, tenemos must, should, ought to, have to, tenemos shall, tenemos can, tenemos could, tenemos have better. Just solo para mencionar entre ellos, ¿ok? Tenemos una lista de modal verbs y tenemos una lista de semi-modal verbs. Que son seminales, así les conocen. Pero por todos no pasan de 12. Son como entre 10 y 12 los que hay. Son bien poquitos. Pero sí son bastante necesarios al momento de crear preguntas, ¿ok? O para denotar algún tipo de obligación o algo por el estilo. Yes. Vaya. No sé si tiene alguna otra duda. No, por lo menos con eso sí ya estoy más o menos claro. Sí, no, ya con eso ya estuvo. Vale, perfecto. Me alegra escuchar eso entonces. Bien, entonces si no hay ninguna otra pregunta, fue un gusto, Fátima. Espero se cuide. Gracias. Igual, gracias. Gracias por hacer la tarea. Gracias por tenernos paciencia. Miren que esa profesión de profesor creo que es una de las más vocacionales que hay. O sea, tiene que tener vocación, paciencia, de todo para poder soportar. Así sí, como, porque, y da clases a niños pequeños, ¿verdad? No. No, ahora no, pero los fines de semana ya estaba con preadolescentes. Sí, o sea, ya es, o sea, son diferentes formas de trato, o sea, tanto. Sí, porque sí, o sea, por lo menos aquí ya la mayoría de gente ya es casados, sí, o sea, todos tienen diferentes situaciones. Sí, creo que es una de las carreras más vocacionales ser profesor, al igual que médico. Sí, la verdad, sí. Pero sí, con gusto tenerlos a todos, la verdad. Muchas así gracias, teacher. Espero verla futuro, ¿ok? Ok, siempre. Gracias. Adiós, teacher. Bye, bye. Cuídese. Bye. Igualmente. Bye.